Esta mujer quiere permanecer joven para siempre. Se baña en leche todos los días. La gente de fuera de la ciudad puede beber la deliciosa leche. Era la mujer más bella del mundo. También era una bruja. Se basa en chupar la vida de las chicas para mantenerse joven. Todos los días le pregunta al espejo mágico, ¿quién es la mujer más bella del mundo? Si la respuesta no es ella, esa persona moriría. Ese día le preguntó al espejo mágico. El espejo decía que pronto dejaría de ser la mujer más bella del mundo. Pero años atrás la reina dio a luz a una hija. Su piel era tan blanca como la nieve, su pelo era negro. Ella era Blancanieves. Blancanieves nació y fue amada por el pueblo. Creció con un corazón bondadoso. Ella era hermosa. En este invierno, la madre de la princesa murió inesperadamente. El rey estaba devastado. Un misterioso ejército apareció de repente fuera del castillo. Estaban a punto de atacar el castillo. El rey convirtió su dolor en fuerza. Dirige su ejército para erradicar al enemigo. Mientras se despeja el campo de batalla, encontró a una mujer encerrada en un carruaje. Esta mujer era la bruja. El rey se sintió atraído por la belleza de la bruja. Se llevó a la bruja a su castillo. El rey y la bruja se casaron. La bruja se convierte en la nueva reina. La noche de la boda, la bruja mató al rey. Abrió las puertas del castillo. El ejército de su hermano entró en la ciudad y asaltó el castillo. El castillo fue rápidamente tomado por ellos. La princesa tampoco escapó. La bruja tomó el castillo. Se convirtió en el nuevo rey. Ella no mató a la princesa. La bruja mantuvo a la princesa prisionera. Intentó torturar a la princesa. Fue encarcelada durante 10 años. La princesa se convirtió en una hermosa mujer. La bruja preguntó al espejo quién era la mujer más bella del mundo. El espejo le dijo que la princesa era la más bella del mundo. La magia de la bruja estaba desapareciendo. Podría vivir para siempre si consiguiera el corazón de la princesa. La bruja le pidió a su hermano que le trajera a la princesa. El hermano miró la cara de la princesa. Se enamoró a primera vista. La princesa aprovechó la oportunidad para herirlo. Escapó de la prisión, pero había soldados fuera. La princesa se metió en las alcantarillas, saltó al mar. Envió a alguien a capturar a la princesa. Cuando se enteró de que la princesa había escapado, estaba muy enfadada. La princesa montó en un caballo blanco. Huyó a la selva negra. Los soldados detuvieron su persecución sin atreverse a ir más allá. La princesa no sabía lo que había dentro. Vio horribles figuras fantasmales. La princesa se asustó mucho, pero no fue capturada. La reina estaba furiosa. Encontró a un cazador que había estado en la selva negra. Le pidió que la ayudara a recuperar a la princesa. La bruja prometió traer de vuelta a su esposa muerta. El cazador llegó a la selva negra con un hacha en la mano. Siguió las huellas. La princesa despertó del coma. Camina sin rumbo por el bosque. Pronto fue capturada por el cazador. El cazador se quedó boquiabierto al ver la belleza de la princesa. Luego llegaron los demás. El cazador escuchó la historia de la princesa. Estaba dispuesto a ayudarla porque el cazador sentía que su mujer no podía volver a la vida. El fuerte cazador pronto los derribó. Se pusieron en camino para escapar. Encontraron algo extraño en su camino. Un monstruo apareció de la nada y los mandó a volar. El cazador intentó proteger a la princesa, casi muere. Cuando el monstruo estaba a punto de comérselo, la princesa gritó para detener al monstruo. El monstruo realmente se apartó. Continuaron su huida. Mientras descansaban, apareció un grupo de enanos y los colgó de un árbol. La princesa les dijo quién era. Los enanos sabían que no eran malas personas, entonces los dejaron ir. Los llevaron a un nuevo mundo. Cuando la princesa llegó, las plantas florecieron para ella y los animales se inclinaron ante ella. Y todo el mundo entendió. Blancanieves era la que podía traer la luz al mundo. Decidieron seguir a la princesa. Justo entonces, una flecha alcanzó al ciervo blanco. Era un soldado enviado por la reina. El cazador se llevó a todos. Intentaba cubrir a los demás. El cazador corrió solo en la dirección opuesta. Fue detenido por el hermano de la reina. El cazador lo ataca con todas sus fuerzas. La bruja siente la caída de su hermano. Lloró en el suelo. La princesa es salvada por un hombre misterioso. Es el príncipe Guillermo que había crecido con la princesa. El príncipe entregó a la princesa una manzana. La princesa dio un mordisco desprevenido. Poco después, su cuerpo cambió. Se comió una manzana podrida. La princesa cayó al suelo con dolor. El príncipe comenzó a cambiar. Se convirtió en una bruja. Su rostro envejeció. La bruja se prepara para tomar el corazón de la princesa. El cazador y el príncipe real vinieron a detenerla. La bruja se convierte en cuervo y escapa. La princesa murió envenenada. El príncipe la llevó de vuelta al castillo para ser enterrada. El cazador se acercó a la princesa. Sintió que no había protegido a la princesa. Tampoco había protegido a su mujer. El cazador lloró y lloró. Besó a la princesa con cariño. Justo cuando el cazador se alejó, la princesa volvió a la vida. Fue increíble. La princesa cobró vida frente a la multitud. Hizo un discurso, convenció a todos de que se pusieran la armadura. Dirige su ejército hacia el castillo. Esta es la ciudad natal de la princesa. Consigue que los enanos se metan por las alcantarillas hasta la ciudad usando su altura para colarse en las paredes. En el momento en que abrió las puertas, el ejército se apresuró a entrar inmediatamente. El plan funcionó. El castillo pronto fue tomado por la princesa. Se presentaron ante la bruja. La bruja atrajo mucha energía. Parecía mucho más joven. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el techo de arriba se convirtió en picos y cayó.
Entonces se reunieron en forma humana y los atacaron. La princesa lucha sola contra la bruja. La princesa no pudo vencer a la bruja. Fue atrapada. La bruja la hizo ver morir a sus compañeras. El príncipe y el cazador siguieron insistiendo. La bruja se prepara para matar a la princesa. La princesa recordó las habilidades que el cazador le había enseñado. Le dio un golpe fatal a la bruja, la sangre goteaba en la armadura de la princesa, el rostro de la bruja envejeció lentamente, ella termina su vida de pecado. La princesa recuperó su trono. Se convierte en una verdadera reina.